Solicitamos a todas las personas que nos acompañan, a favor de se sirvan de pasar a tomar sus lugares. Estamos a punto de iniciar con este evento. Así es un gusto estar nuevamente este 2000, bueno, ahora en 2019, inaugurando esta pista de hielo que, bueno, es un evento completamente familiar, gratuito, muy amigable y, bueno, es que nuestra Navidad tiene que ser mágica también en este año, así que los niños a partir de los 6 años pueden ingresar a esta pista de hielo acompañados de un adulto. Y, bueno, lo que hoy van a poder presenciar es la inauguración, donde habrá shows muy especiales con este toque navideño que tanto nos encanta. ¿A poco no? Es que, como dices, Fernanda, esta Navidad no es la Navidad, es completamente mágica aquí en gobierno del Estado de Nuevo León. Y por ello tenemos esta tradición de nueva cuenta de la gran pista de hielo, de 30 por 20 metros de diámetro. Una pista que va a estar aproximadamente un mes de permanencia y que es disponible para todo público, desde los 6 años hasta tercera edad. Lo que usted se sienta capaz de venir a patinar, nos puede venir a acompañar, es completamente gratuito. Así es, y bueno, esta pista de hielo estará disponible hasta el 6 de enero del 2020. Y no será la única pista de hielo, Francisco. Sucede que también en San Bernabé se va a inaugurar una pista de hielo igual para toda la familia, las mismas características y la capacidad es completamente similar, algo variable, más de 230 personas pueden estar patinando en esta área. Y esta pista de hielo, la de San Bernabé, se estará inaugurando este viernes en punto de las 6 de la tarde para que todos estén al pendiente. Familia, amigos, vecinos, pasen la voz de que hay una pista de hielo aquí afuera en la explanada del Palacio y obviamente también en San Bernabé. Así es, y es que esto es parte de la campaña de gobierno del Estado por incluir a todas las familias en actividades de inclusión social, que todos vengan a convivir, todas las edades, y pues bueno, de manera gratuita. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar las palabras de inauguración? Así es en este momento nos enlazamos a la pista. Buenas tardes. Pues a nombre del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de este estado, también a nombre del ingeniero Genaro Alanís, secretario de Desarrollo Social, pues damos inicio el día de hoy en la apertura de esta pista de hielo que estará abierta a partir de del día de hoy, a partir de las 12 a las 8 de la noche, pero también festejando estos tiempos de pensar, de esperanza, de perdón, de alegría, donde ustedes y sus familias pueden disfrutar de esta pista de hielo, y volver a traer alegría, venirse a tomar fotos. Aquí está quedando muy bonito el palacio. Van a venir a la foto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son momentos donde esta temporada navideña nos indican y valorar lo que tenemos que hacer para el siguiente año. Desear los mejores deseos que tenemos que tener para nuestras familias, para nuestros jóvenes, sobre todo para tener esperanza que el siguiente año nos vaya mejor. Es momento de unión, es momento de fortalecer, es momento de estar con la familia y en familia disfrutar de que el gobierno ciudadano de este estado está ofreciendo a todos sus habitantes,
que vengan a disfrutar, que nos visiten y sobre todo que tengan fe en nosotros, tengan fe en todos ustedes y sobre todo también que disfruten estas instalaciones que estarán abiertas a partir del día de hoy hasta el 6 de enero. Pues muchas gracias, vamos a divertirnos y vamos a gozar en familia como siempre y vamos a aplaudirles y disfrutar de estos momentos mágicos y durante todo este mes de unir y fortalecernos en el buen sentido para tener fuerzas y poder decir el siguiente año pues vaya, nos va a ir mejor. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y pues bueno, bienvenidos a todos, pues vamos a disfrutar de esta cancha, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Ok. Agradecemos al licenciado César Adrián Valdés Martínez, subsecretario de Desarrollo Integral Comunitario, en representación del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Escuchó usted de palabras del licenciado César Adrián Martínez. Vamos a poder disfrutar de esta pista de hielo con horario de asistencia diario de lunes a domingo de 12 a 8 de la noche. Y es un horario, la verdad, muy flexible. De hecho, nada más en el día 24 de diciembre, 24 y 31 de diciembre, se estará modificando este horario. Será de 12 del mediodía a las 5 de la tarde para que posteriormente pues todas las familias de Nuevo León puedan disfrutar de estas fechas tan especiales para todas la familia. Y bueno, no serán los únicos eventos, Francisco, claro. Este fin de semana, el 7 y 8 de diciembre, usted puede acudir aquí a la pista de hielo y podrá estar disfrutando de la presencia de Santa Claus y su duende y además talento de Canal 28 Nuevo León. Por supuesto, nuestra barra infantil tiene que estar presente. El mimo estará aquí el sábado. Y el domingo estará colorín colorado. No serán los únicos personajes infantiles que usted y toda la familia puede disfrutar. También estará... Habrá una villa navideña, habrá una gran lluvia de nieve, muchos personajes de temporada, Frozen, películas de personajes. Avengers. Muchas actividades para toda la familia y todo... Fernanda, perfectamente gratuito, disponible para todo el público. Así es, hay que poner también mucha atención en que al momento de que usted llegue aquí a la pista de hielo, les harán firmar una carta responsiva. Esto es algo muy normal que se ve en este tipo de eventos. Después usted va a poder pasar a obtener sus patines. Siempre deben de traer calcetines o calcetas y como ya le habíamos mencionado, los niños a partir de los 6 años de edad pueden ingresar acompañados de un adulto. Así es, y en cuanto a la seguridad, usted no se preocupe por usted y sus familias, en especial de los pequeños, porque contaremos con módulos de seguridad, contaremos con módulos de información, de cuidado ante las personas adultos, mayores y pequeños, y también, ¿por qué no?, con paramédicos que estarán al pendiente todos los días que dure esta pista de hielo abierta al público. Así es, hay que ser muy al pendiente. Fíjate que también en este número de el 070 en Informatel también puede usted llamar si todavía no sabe a dónde quiere ir a vacacionar, qué actividades puede disfrutar en cuanto los niños ya estén de vacaciones. Pues bueno, usted marca y pregunta, ¿qué actividades hay? Está la pista de hielo, también se van a contar con figuras de Lustopía. Sabemos que este gran espectáculo que está en el Paseo Santa Lucía también podrá observar algunas figuras aquí cerca de la pista de hielo. Y bueno, como ya le hemos mencionado, hasta el 6 de enero estará disponible. Además de que estamos en un punto muy agradable y accesible, porque estamos justo en el corazón del primer cuadro de la ciudad, que es la Macroplaza. ¿Pero qué te parece si empezamos a ver este gran show de patinadores? Así es, Santa Claus llegó a la ciudad, ya está listo.
letters ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winds of wonderland. Gonna wait, it's the bluebird. Here to stay, here's a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winds of wonderland. In the meadow we can build a snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? He'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter wonderland. Come to you, all I want for
to town. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a on it, Tiffany.
Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. Goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why.
Y ese aplauso, por favor, más fuerte, que se escuche. Pues acabamos de presenciar este espectáculo navideño con una serie de performance en patinaje sobre hielo, patinaje artístico sobre hielo, con pequeñitos desde los 5 o 6 años de edad hasta más adultos, Fernanda. Así es, definitivamente usted puede disfrutar de esta pista de hielo completamente en familia. Como ya también lo estamos escuchando de fondo, habrá horario especial el día 24 y 31 de diciembre de 12 del mediodía a las 5 de la tarde. Lo demás, como ya lo comentabas, Francisco Garza, de lunes a domingo, de 12 del mediodía a las 8 de la noche. Y es muy importante prestar atención al reglamento al momento de llegar a esta pista de hielo. Recuerde que habrá dos, aquí en la Explanada de los Héroes y la otra en San Bernabé, también, que será inaugurada este viernes a las 6 de la tarde. Pero dentro de este horario, de este reglamento, una disculpa, es el que tiene que firmar una acta responsiva. Si usted viene con toda su familia, a favor de traer calcetines o calcetas, tiene que utilizar los patines de su talla exacta. Esto para que al momento de que esté practicando el patinaje, pues no haya alguna inseguridad de que se sienta flojo, ¿verdad? Entonces puede estar apoyado por la gente de aquí de la pista de hielo para poder que tengan una experiencia inolvidable. Además hay que recordar que debemos de acatar las recomendaciones en todo momento del personal, porque no todos saben patinar, no todos son ávidos en este deporte y hay que evitar accidentes. Sí, definitivamente, tiene que prestar atención a toda la indicación que le dé la gente que esté aquí apoyando. Ya le mencionábamos, uno de estos puntos es utilizar los patines de su talla exacta. Al momento de que entra aquí a la pista de hielo, es mejor estar todos en familia, no jugar carreritas, Francisco, es uno de los puntos así que nos da aquí la pista de hielo, no jugar carreritas, no hacer como piruetas o el trenecito, como muchos quieren intentarlo. Esto es nada más de manera tranquila. Recuerde que la pista de hielo tiene una capacidad de 235 personas, entonces hay que estar al pendiente y dar espacio a todos los demás. Así es, y le mencionamos que las actividades empiezan el día de mañana, la pista estará abierta de 12 a 8, y a partir del sábado y domingo disfrutaremos de actividades como una villa navideña, caída de nieve. Así es, y el fin de semana, sábado 7 y domingo 8, habrá espectáculos que no se los pueden perder, entre ellos el mimo de Canal 28 y también Colorín Colorado, sábado y domingo respectivamente, para que lo disfrute con toda su familia. Ha sido un gusto, Francisco Garza, estar aquí con ustedes haciendo la transmisión de la inauguración de la pista de hielo. Gracias por habernos acompañado. Excelente noche. Así es, Fernanda, y gracias a ustedes. Sigan con la mejor programación de Canal 28. Gracias.